material que les voy a presentar es un material que tomé de, de una red de educadores en la que estoy y eh, lo modifiqué un poquito para ajustarlo al tiempo, porque esto está diseñado para hacer un módulo de dos o tres días. Entonces lo tuve que abreviar y lo traduje al español para ustedes. Este estudio, lo que les voy a mostrar, lo lo, lo basé en la segunda versión del estudio, que se basó en otra versión que había creado otra persona. Entonces, aquí están los pasos y esto es para darles todo el tema de, eh, bueno, saben que es importante darle créditos a quienes generan material, particularmente en ciencia. Alguna vez han jugado al teléfono roto. Es, es un problema no compartir la información correctamente y no atribuir derechos de autoría. Entonces, bueno, quería hacer eso. Para más dudas, luego me pueden hablar, les puedo compartir más materiales del tema, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la autroficación, pero antes de hablar de autroficación tenemos que hablar de los nutrientes y de las toxinas. La semana pasada cuando estaba hablando un poquito del tema de los estuarios, Francisco dijo, oye. En los estuarios también hay eutroficación, y yo les dije: sí, sí, vamos a hablar de eso. Entonces, vamos a discutir principalmente qué son los nutrientes, cuándo se. Entonces, bueno, los nutrientes, ¿qué son? Fundamentalmente son químicos, que las plantas y los son animales usamos para sobrevivir, están presentes en nuestra comida o si tú no comes, por ejemplo, las plantas no comen como tal, pero ellas adquieren nutrientes del, del suelo y, y tienen otras maneras de obtener estos nutrientes. ¿no? Todos los organismos necesitamos nutrientes. Depende un poco de la dieta. Ya saben que hay organismos que son netamente carnívoros, hay organismos que son omnívoros como la mayoría de los humanos. Hay otros eh, que son, eh, tienen otras, otras maneras de obtener nutrientes, son eh, saprofíticos, que es aquellos que, que se alimentan de... Materia en descomposición y cosas de esas. Hay distintas maneras de alimentarse, pero todos nos tenemos que alimentar de una manera u otra. Y en esas, eh, en la molécula del agua, que ya hemos hablado de cuánto amamos todos, la molécula del agua, es fundamental en todos los procesos de la vida. Para darles un ejemplo, eh, si secamos un hombre joven, en promedio él pesa por aproximadamente 600. 64% de su peso corresponde a su peso en agua y para las mujeres es un poco menos y esto se debe principalmente a la a los depósitos de grasa que tenemos los humanos y cómo guardamos eh, agua eh, los hombres y, y, y las mujeres en el caso de las plantas ellas también requieren agua y nutrientes particularmente los macronutrientes primarios, aquellos que son fundamentales para vivir sí o sí, carbono, nitrógeno, eh, fósforo, potasio, y también eh, requieren otros nutrientes que son importantes para su llevar a cabo su metabolismo y su vida, su homeostasis. Y también hay otros nutrientes que los llamamos micronutrientes, de los que necesitan menos cantidad, pero también son fundamentales para vivir, que son las micro los micronutrientes, que en cuyo caso necesitan menos cantidad y por eso los llamamos trazas. Eh, listo. Si esto les interesa, tengo una amiga que hizo un doctorado en un tema muy bonito de cómo las microtrazas afectan a las poblaciones de algas que viven en los corales y ella encontró unas cosas súper bonitas, luego les puedo contar más. Bueno, ¿cuándo diferenciamos un, un nutriente de una toxina? Primero que es una toxina. Una toxina es un agente que puede ser químico, físico o biológico que causa un impedimento en, en, en el bienestar y en la homeostasis de un organismo. Igual te mata, igual solamente te, te intoxica. En Colombia a la gente le gusta usar el, el eufemismo de intoxicación para decir ah es que se emborrachó. Entonces no dicen, ah, o se comió algo y, y le sentó mal. Y te dicen, es que me intoxiqué. Y yo siempre pensaba, no te intoxicaste. Esa no es, no fue debido a una toxina. Quizás estás indigesto o indispuesto por otro tema. Entonces, bueno, la, la toxina genera intoxicación y, y hay que usar las palabras adecuadamente para escribir los procesos que verdaderamente... Eh, llamamos. Bueno, ¿y la toxicidad? ¿Cómo se, cómo, cómo se genera? Bueno, pues hay toxicidad, toxicidad aguda, en cuyo caso el impacto es inmediato. Si ustedes han visto la serie de Chernobyl, yo solamente vi el primer capítulo, quizás el segundo también, era muy fuerte. Eh, la gente que fue a atender la emergencia. Esas personas sufrieron toxicidad aguda. Tan pronto llegaron al lugar y se expusieron a la radiación, tan pronto ellos empezaron a sentir quemaduras y algunos de ellos murieron casi que inmediatamente. Eso es toxicidad aguda. La toxicidad crónica es la toxicidad que se manifiesta después de una exposición prolongada. Por ejemplo, si tú... Eres una persona que te has expuesto a lo largo de tu vida a, a por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un tema con, con el radón que creo que, que lo es, está presente en algunas eh, construcciones muy antiguas. Eso a ti te puede eventualmente generar problemas de salud. O también sucede con el plomo. Acá en Estados Unidos, cada vez que firmas un contrato de arriendo, te dicen eh, que tu casa ha sido revisada por plomo o no, porque la exposición a largo plazo al plomo te puede generar toxicidad crónica. Bueno, y es lo mismo un nutriente y una toxina. Pues sí y no. El, el elemento puede ser el mismo, pero en el caso de, de algunos elementos, ellos siempre van a ser toxinas. Por ejemplo, el, el mercurio siempre, siempre va a ser una toxina. Tan pronto tú te expongas al, al, al mercurio, eh, estás, estás en peligro. Es algo de lo que no te debes de, de exponer. Pero en cambio, hay otros nutrientes que en concentraciones bajas son algunos elementos que en concentraciones bajas los consideramos nutrientes porque son fundamentales para la vida, pero en concentraciones altas se transforman en elementos tóxicos. Entonces, hoy vamos a hablar de un ejemplo que es el nitrógeno, pero esto también sucede con el fósforo, por ejemplo. Entonces, el nitrógeno eh, es, es un elemento súper abundante en la naturaleza. Es fundamental para la vida porque los, lo necesitamos los organismos para producir aminoácidos. Con esos aminoácidos más adelante se producen proteínas. Y también es fundamental para eh, generar ácidos nucleicos, ya sea ARN o ADN. El nitrógeno es súper abundante en la atmósfera pero nosotros no tenemos acceso al nitrógeno gaseoso atmosférico. Tenemos que obtenerlo en otras formas. Y ya les voy a hablar de eso en un momentito. Y el resto del, del nitrógeno que hay en el planeta está almacenado en, en materia orgánica que está viva, como tú y yo, o en materia orgánica muerta, digamos, lo que hay en el en el suelo o por ejemplo si ustedes van a un bosque y encuentran un árbol en descomposición, esa vaina está llena de nitrógeno. Bueno, ahora bien, el nitrógeno, eh, como les dije, está principalmente en el aire, pero para obtenerlo necesitamos una cadena de pasos. Que, que hace que, que tengamos acceso a él, ¿no? Y una de las primeras maneras de obtenerlo es eh, en que, bueno, las plantas lo obtienen es a través de, de su forma en amonio, que el amonio es fundamental para la vida, pero eh, es, es súper tóxico para las plantas en concentraciones altas. El amonio es un desecho de los animales. Eh, a través de la urea y, eh, por ejemplo, la gente que tiene problemas de riñones, eh, la gente que tiene problemas de, eh, sí, principalmente de riñones que tienen dificultades para producir urea y demás, esa gente se, se tiene que cuidar mucho sus eh, niveles de, de nitrógeno. Eh, la otra manera en que las plantas toman el nitrógeno es a través de su forma en nitrato. Y de ahora en más, quiero que observen que he puesto, eh, estoy usando estos eh, colores en amarillo y en gris para acompañar todas las diapositivas y a, a ayudarlos un poquito a reconocer estos diferentes elementos. Así no tienen que leer tanto en detalle, sino que es más fácil identificarlos. Bueno, total. Que el nitrato es, eh, es importante para nosotros pero es tóxico para los humanos en concentraciones mayores a 10 miligramos por litro y cuando nos exponemos al nitrato puede producir una cantidad de cosas, pero por ejemplo en los bebés genera una cosa horrible que se llama síndrome del bebé azul y lo que pasa es que el nitrato se pega a la hemoglobina y eso impide que la hemoglobina Tome el oxígeno como lo haría normalmente. Entonces, a pesar de que el bebé está respirando, o sea, tomando la acción de inhalar y exhalar, en verdad no hay intercambio gaseoso en sus pulmones porque el nitrato se ha pegado a la hemoglobina e impide que él eh, tome el, el oxígeno. Entonces, los bebés se ponen azules. Y cometí el error de buscar fotos en Google y no, no no se lo recomiendo que lo hagan y bueno y es un problema real si tú le das agua con nitrato a los bebés ellos eh, van a, a eventualmente a producir este síndrome con los adultos no es lo mismo porque entiendo que los adultos tenemos otras maneras eh, metabólicas de, de deshacernos del nitrato eh, tenemos aquí tengo mis notas espérate aquí tengo mis notas eso sí lo tengo que mirar tú, tú, un tu, 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 tu. Bueno, ahorita les muestro, no me acuerdo dónde lo tengo. Oh, oh. Perdón. Ah, sí. Eh... Ay, no, lo borré. Pero tengo en alguna parte de mis notas, les explicaba, porque a los adultos no nos pasa nada. Bueno, total. El amonio es tóxico en concentraciones súper altas para las plantas. El nitrato es tóxico para los humanos, a partir de 10 miligramos por litro, y son parte, los dos son importantísimos en el ciclo del nitrógeno. Entonces vamos a ver el ciclo del nitrógeno rápidamente. El primer paso es la fijación del nitrógeno. Entonces en la fijación del nitrógeno, hay varias entidades en la naturaleza que pueden convertir el, nitragen, el nitrógeno gaseoso en nitrato. Después, este nitrato se mineraliza. Eso significa que eh, en la descomposición de la materia orgánica y también la urea que producimos los, los animales, eh, ella, esos dos orígenes eventualmente producen nitrógeno en forma de amonio. Y después sucede la nitrificación, en que el amonio, tup, 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 aquí, se oxida y se transforma en nitrito, o sea que pierde 6 electrones. Y este nitrito después se oxida y se transforma en nitrato. O sea, volvemos aquí al mismo paso. Y después de la nitrificación ocurre la desnitrificación, en que las bacterias vuelven a convertir este nitrato en nitrógeno gaseoso. Y así es como se produce el ciclo de nitrógeno. Tengo una imagen para ilustrarlo en un caso natural. Entonces, en un ejemplo natural, eh, tenemos el, el nitrógeno atmosférico aquí. Bacterias en las plantas, en los rizomas de las plantas, de algunas plantas, fijan este nitrógeno. Este nitrógeno, la, el animalito se come la planta, el animal eh, lo desecha y eh, eventualmente se produce. Eh, se produce, perdón, up, up, perdón. Se produce amonio, correcto, se produce amonio y después del amonio se producen nitratos y nitritos. Entonces. Eh, Así se, pa se pasa al ciclo. El animal el produce desechos, los descompo los animales, los organismos que descomponen la materia orgánica, ya sea aeróbica o anaeróbicamente, o sea con o sin oxígeno, ellos producen esta urea y estos desechos en amonio. Ay, perdón. Eh, después hay también, por otro lado, ese amonio se nitrifica, o sea que se transforma en nitritos, que ya lo habíamos hablado antes, y estos nitritos después se transforman en nitratos, que hay plantas que lo toman, aquí esta planta en particular que han dibujado es una planta de calabaza o zucchini, y eventualmente así se completa el ciclo. Y así sigue. Estos nitratos también se pueden transformar nuevamente en, en nitrógeno gaseoso por bacterias y así va el ciclo. Ese es un ciclo ideal, digamos, natural, pero también sucede esto en la vida que los humanos hemos alterado con nuestra presencia industrial. Entonces, hay, hay otras... Oh, otros pasos, pero fundamentalmente las transformaciones son las mismas. Entonces, el nitrógeno gaseoso se transforma en otros tipos de nitrógeno eh, que, que los organismos podemos tomar. En ese caso sería, eh, perdona, escuché algo, creo que hay algo por el Slack, pero no lo puedo abrir porque tengo mi pantalla compartida. No es nada importante, Ana, continúa. Ah, bueno. Eh, entonces les decía, eh, aquí pasa, pasa lo mismo. Eh, el nitrógeno entonces se fija, ese nitrógeno fijado los animales lo consumen, lo desechan como urea, esa urea se transforma en amonio. Hoy en día los seres humanos, vamos a hablar de esto un poquito, eh, utilizamos fertilizantes en la producción de, de campos de cultivo. Esos fertilizantes típicamente son muy ricos en nitrógenos y fosfatos. Esos también llegan, que eventualmente se transforman en amonio. Ana, ¿tenemos una pregunta? Dímelo. Las personas dicen que el pasto se puede secar cuando tienes perros en tu casa. No sé si es por la urea que toxica las plantas. Eh, yo creo que puede ser. Yo creo que puede ser, aunque mira que lo he ex, experimentado empíricamente y en mi casa donde los perros hacen pipí, yo no veo que el pasto se esté muriendo. Pero también tenemos precipitación que diluye ese nitrógeno y no todo se queda ahí. Él también, con, el nitrógeno es altamente la urea y otros productos que tienen nitrógeno son altamente hidrofílicos. Entonces se pegan al agua y cuando el agua viaja, el nitrógeno se va con ellos y, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, entonces creo que a gran escala no pasa nada, si tú llevas a un parque, el perro al parque y todos los perros van al parque vas a ver que son muy pocas las áreas de pasto que se mueren pero sí, si tú miras las concentraciones de, de nitrógeno en la planta y haces un experimento con un diseño experimental sólido en que tienes un control al que no le das orina de perro y, otro, y un tratamiento con orina de perro, quizás a distintas concentraciones. Yo creo que sería muy interesante ver cuál es el resultado eh, de, de ese estudio. Eh, porque también hay otros factores en la vida real, ¿no? Como te digo, está la precipitación, que puede ser en nieve o en agua, en, en lluvia. Y. Y, y también como, como el, el nitrógeno es hidrofílico, es escurridicio cuando, cuando el agua pasa. ¿Te respondí? ¿Puedes ver en el chat? Eh, todavía no me han dicho. Eh, thumbs up. Sí. Era, era Ay, Pablo. Súper. Buena pregunta. Eh, bueno, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, en que los humanos usamos fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, esos fertilizantes eventualmente también producen amonio. Ese amonio llega a los procesos de nitrificación, pero no siempre, porque a veces también se escapa, como les digo, es, es un producto que, que es hidrofílico, entonces con las lluvias caen las alcantarillas y las alcantarillas finalmente llegan. A, a las aguas de desecho, quizás a plantas de tratamiento, a veces sí, a veces no. Y también, eh, bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Y después este amonio se nitrifica, se convierte en nitrito, después este nitrito se convierte en nitrato y este nitrato es útil para las plantas y, en fin, a veces vuelve a retomar el ciclo directamente a través de la vida y a veces se... Eh, Falta, digamos, un botón que diga que las bacterias lo vuelven a desnitrificar y lo transforman en nitrógeno gaseoso. A esa falta aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hemos visto el ciclo del nitrógeno un poquito. Pérense. Y ahora vamos a ver qué pasa con el exceso de estos nitratos. El exceso de nitrato. Es un problema ambiental gravísimo, súper extenso y súper retador de, de evaluar. En un momento vamos a hablar en más detalle por qué es tan difícil y una de las razones es que las zonas que las zonas cuya economía está basada en actividades agrícolas tienden a priorizar la producción de sus cultivos. Claro, tú quieres, como granjero, tú quieres producir lo que más puedas para vender y así ganar. El problema es que eh, una manera fácil de usar estos, eh, de mejorar la producción es usando fertilizantes. Y, y hay una... Eh, un muy poco incentivo para considerar eh, considerar maneras alternativas de enriquecer los suelos puede haber por ejemplo eh, abonos orgánicos Ay, tenemos un estudiante en el waiting room es Pedro aquí bien chico pero les decía que tenemos eh, los abonos orgánicos son buenísimos y no me refiero a orgánico como que venga de la molécula de carbono, sino a que no tengan eh, productos químicos de más. Por ejemplo, cuando yo vivía en Florida, yo veía que allá es súper importante para la gente tener jardines perfectos y para tener esos jardines perfectos usan un montón, un montón de fertilizantes. Entonces, en el lugar de dejar de descomponer la materia orgánica que ya tienen en sus jardines, y después reusar esa materia orgánica, que es parte del mismo ciclo, la gente compra fertilizantes, entonces añade más nitrógeno del que ya hay en la zona. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, ese es un, esa es una manera de, de eh, aumentar la, la cantidad de, de, de nitratos. Y la verdad es inútilmente. O sea, si ustedes llegan a tener una huerta, yo, por ejemplo, tengo una huerta en los veranos. Eh, yo trato de, de usar eh, abonos locales y, y, y cosas que, que no tengan estos fertilizantes. Digamos, yo no voy a la tienda a comprar fertilizantes. Usa cosas locales, como tan, algo tan simple como los desechos de la comida se pueden usar. Entonces, bueno. A gran escala eso es muy difícil, los, es, es mejor usar, es más rentable usar fertilizantes y el problema es que finalmente el beneficio es para uno, pero nos, eh, nos daña el ambiente a todos y ya vamos a ver por qué. ¿Qué pasa? Que el exceso de nitratos, cuando estos llegan a, a ríos y a lagos, eh, se manifiesta con afloramientos de, de algas y de cianobacterias. Ya vamos a hablar eso un momentito, es es eh, súper impactante y puede ser súper mal sano y también eh, si tú tomas esa agua con nitratos de más si tú eres un bebé te da el síndrome del bebé azul si eres mamá a tu hijo le da el síndrome del bebé azul si eres papá a tu hijo le da el síndrome del bebé azul pero además hay otros tipos de problemas como los que los que producen las, las cianobacterias que se están enriqueciendo un montón y que están eh, creciendo esas poblaciones de cianobacterias porque tienen un montón de nitratos a su disposición, ellas producen citotoxinas, que son toxinas producidas por cianobacterias, que, cianotoxinas, que son de varios tipos. Algunas de ellas atacan al hígado, son hepatoxinas, hepatotoxinas. Hay otras que atacan los, el, el sistema nervioso, son neurotoxinas. Y bueno, y hay una serie... De, de cianotoxinas asociadas con la presencia de, de los afloramientos de algas y bacterias eh, cuando hay excesos de nitrato. Entonces, afecta al medio ambiente y afecta a nuestra salud. Espérate. Y en los estuarios, que hablaba Francisco el otro día, también genera zonas de hipoxia, y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, bueno, en general es tenaz. Cuando es, ese problema sucede, es un, pro, es un problema. Grave, aunque no siempre, a veces es un proceso natural. Ya vamos a ver. Entonces, bueno, en resumen, se genera eutroficación cuando hay exceso de nutrientes, particularmente nitratos. ¿Qué es la eutroficación? Es la riqueza excesiva de nutrientes, en que se vuelven prácticamente toxinas ambientales. Y como les comentaba ahorita cuando Pablo preguntó, los nitratos son supersolubles solubles en el agua. Y entonces ellos se transportan en aguas lluvias, pero también se transportan, y con esa, a medida de que las aguas lluvias eh, navegan el, el mundo y, y el subsuelo y llegan a los ríos y luego a los lagos o a los estuarios del mar, también llegan a las aguas subterráneas. Y se ven más o menos así. Hace unos eh, dos o tres años. Un, un, una persona que conozco, un profesor en Colombia, él estaba haciendo una salida de campo en, en Colombia, en, en la costa Caribe, y hubo un afloramiento de algas rojas, y, y fue súper impresionante. O sea, eh, él mostró, me mostró unas fotos. Eh, en que el agua se veía completamente roja. Y eso también sucede en otras partes del mundo. Yo lo he visto en las noticias en otras ocasiones. Pero también muchas veces se ve así verdoso. Y, eh, y esa capa gruesa de algas eh, hace, hace, hace muchas cosas a la, en la columna de agua. Ya vamos a ver qué. Bueno, entonces, una de las, de las consecuencias. De, de este proceso es que se generan lo que llamamos zonas muertas. Entonces, cuando la cantidad de nutrientes aumenta, los, las, la, los productores primarios, principalmente algas y cianobacterias, se vuelven locos. Ellos dicen, uy, eso está buenísimo, es como darles un buffet de nutrientes. Entonces, eh, generan, en inglés se llama un algal bloom, un bloom de algas, en español bloom. Una, sería un anglicismo, entonces yo prefiero usar la palabra afloramiento de algas. Y se generan estos afloramientos. Claro, ellas tienen un montón de nutrientes y se ponen locas y se, se, se genera una productiv productiv productividad primaria altísima. El problema es que después de esta productividad primaria, sí, es, estas algas se reproducen un montón, los eh, consumidores primarios se las comen y se empieza a generar desecho de materia orgánica. Esta materia orgánica cae al fondo de la columna de agua y eventualmente este proceso también genera hipoxia porque hay tanta vida y hay tanta acción que se empieza a consumir el oxígeno disponible en la columna de agua. Esto genera que haya estratificación. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta diapositiva, aquí les muestran... Eh, que hay una añadición, una añadición, iba a decir, mezclé dos palabras, hay una adición de nutrientes del de, de agua que llega a la capa de, de eutrófica donde, donde las algas llevan a cabo la fotosíntesis. Ellas se ponen locas. Y a medida que se mueren por su ciclo natural y también son comidas por sus depredadores, se caen los desechos de materia orgánica al fondo. Y cuando se caen estos desechos de materia orgánica al fondo, en el fondo se empieza a producir un proceso de descomposición natural que consume todo el oxígeno de la zona. Entonces se forma una zona donde no hay oxígeno y encima si sí hay oxígeno porque hay, eh, hay viento y el viento ayuda a mezclar un poco el agua, pero esta columna de aquí y esta columna de aquí no necesariamente se van a combinar, eh, depende de mucho de, de los vientos que haya. Entonces estas van a ser zonas muertas donde no hay nada porque no hay ni oxígeno y los peces no quieren estar allí porque no pueden respirar, no, no pueden vivir. Y eh, también al, no solamente se muere porque se quedan sin oxígeno aquí, sino porque estas capas de algas son tan gruesas, como la foto que les mostré y otras fotos que les voy a mostrar, que la luz deja de penetrar. Entonces, si hay plantas que viven en el fondo de, de, de esta zona, eh, por ejemplo, pastos que, que vivan en esta, en esta zona aquí, béntica. Ellos tampoco van a sobrevivir porque ya no van a tener acceso a la luz para llevar a cabo la fotosíntesis y demás. Les muestro aquí esta foto de la vida real de USGS, que es una institución gubernamental de Estados Unidos, en que se ve la calidad de, del agua. ¿Ustedes creen que la luz penetra esto? Aquí está, no lo penetra ni Dios. Eh, porque hay, hay una densidad increíblemente alta de, de estas eh, algas. En una playa se ve más o menos así. Esta es una playa del lago Erie, que es aquí en el estado de Pensilvania. Yo nunca he visitado, eso es al nor, eh, noroccidente de, de donde yo estoy. Y de hecho, ah, no, eh, sí, de hecho. Eh, en el año 2012 hubo un afloramiento tan gigantesco que la NASA lo capturó desde, no sé, desde un satélite, o pues, me imagino que era un satélite, eh, y se veía así. O sea, imagínense la magnitud. Esta es la ciudad de Detroit, esta es la ciudad de Toledo. La ciudad de Toledo se quedó sin, sin agua potable. Y esto es Cleveland, esto es Ohio, aquí. No sé dónde está la frontera con Pensilvania. Eh, porque este es un lago muy grande, aquí varios estados. Esto es Buffalo, Nueva York. Esto es Cleveland, Ohio. Esto es Toledo, Ohio. Y Detroit, Rock City. ¿Dónde queda Detroit? ¿Es Illinois? Bueno, Michigan? creo que es otro estado. O sea, lo que les quiero decir es que este lago es gigantesco. Y. Y aún así, aunque es súper gigantesco, aún así miren la magnitud de este afloramiento de algas. Pero este afloramiento de algas no fue el más grande de la historia, fue el número 8. Imagínense, puede haber cosas todavía peores. Eso no solamente pasa exclusivamente en Estados Unidos y en Norteamérica, también pasa en otras partes del mundo. En Guatemala en el 2009, el lago Atitlán también sufrió un afloramiento tremendo de bacterias. En esta zona del mundo eh, la principal actividad económica es el turismo. La gente va a visitar porque hay comunidades indígenas mayas que todavía tienen, eh, pues todavía tienen eh, lo, su cultura indígena y bueno, es un lugar súper turístico que, que la gente quiere ir a visitar y a conocer. Y... Y esta gente, a raíz, de esta, a raíz de este afloramiento, se quedaron sin agua eh, de buena calidad. Y, y de hecho, eh, cuando esto pasó, eh, afectó mucho la economía local. Aquí además, como era una economía primordialmente turística, pues es un golpe más bajo, ¿no? A, a la economía local. Es, sería distinto si tienen también otras fuentes de ingreso, pero la mayoría de gente es, vive a, asociada con algo de, del tema del turismo. Aquí hay otro ejemplo, si nos sobra tiempo, les puedo contar un poquito más de esto. Eh, esto es un ejemplo de, ese es el río, eh, creo que se llama río Mississippi. Eh, este río es un río grandísimo que, que pasa por todo el país, cruza, bueno, no todo el país, pero cruza una zona muy grande del país. Y este río desemboca aquí en el Golfo de México. Bueno, pues en esta zona es una zona muy eh, agrícola del país. La gente usa muchísimos fertilizantes y todos esos fertilizantes obviamente finalmente desembocan. En, en, en este estuario acá. Y se dio una zona de hipoxia enorme. Venga, esto les tengo que dar el dato porque me lo apunté aquí. Esto sucedió en el año 2009. En el año 2009, ah, no, les mentí ahorita. En el año, año 2009 hubo el octavo afloramiento de algas más grande reportado aquí en esta parte del mundo. Era del tamaño de... Se lo digo en millas para los que piensan en millas, 7000 millas cuadradas, que es del, estado de, del tamaño del estado de Massachusetts. Para los que piensan en kilómetros cuadrados, esta zona de hipoxia era del tamaño de 180 mil kilómetros cuadrados. O sea, gigantesco, absolutamente colosal. Y esto naturalmente tiene implicaciones en la calidad del agua, en la calidad de la pesca y en en muchos temas ambientales, pero también antropológicos, porque la gente se queda sin recurso pesquero y sin, sin dinero para eh, subsidiar y demás. Y bueno, como les decía, estos afloramientos ponen en riesgo eh, muchos temas, eh, la, la calidad de la vida, entre otras, y el agua potable. Y es que muchas partes del mundo, en la mayoría de partes del mundo, el agua que nosotros tomamos de la llave en nuestra casa viene de alguna fuente hídrica local. Y esas fuentes hídricas varían, a veces son ríos, o embalses o lagos. En Chicago es el lago Michigan, en Las Vegas es el lago Mead, pero por ejemplo en Bogotá es el páramo de Chingaza y en La Paz hay muchas cuencas, pero creo que la cuenca más grande se llama Condoriri. Entonces, si estas fuentes hídricas están afectadas por eutroficación, dada, eh, la, dado el mal manejo de los recursos agrícolas, pues finalmente afecta a una población gigantesca. Bogotá tiene, bueno, en mi día, cuando todavía vivía allí, tenía como 11 millones de habitantes. Creo que hoy en día tiene que tener muchos más, no sé, quizás un par de millones más. Eh, entonces, imagínense dejar a 11 millones de personas sin agua potable. Es, es colosal. Eh, y bueno, como les comentaba antes, es, es importantísimo tener acceso a agua potable porque si no, la gente se enferma. Los bebés les da el síndrome del bebé azul y a los adultos eh, les dan cianotoxinas eh, cuando hay nitratos en exceso. De hecho, hay campañas mundiales para exigir que la calidad del agua sea eh, de un estándar mínimo. Sabemos que la gente se enferma, eh, pero también hay otros temas. Por ejemplo, los nitratos se están asociados también con cambios en la acidez del agua. En los cambios en la acidez luego tienen asociación con la química de los metales tóxicos que los hace más solubles. Entonces el problema se hace todavía más complicado. Esperen, tengo aquí otra diapositiva. Y además, como les decía, como sucedía en el caso del lago Atitlán, hay pérdida del valor recreativo del agua, porque ya tú no te quieres meter al agua a nadar, <laughs> hacer actividades hídricas, y también hay pérdidas en las ganancias económicas de las comunidades que dependen del turismo en esas zonas. Y, y bueno también hay ganancias económicas en la agricultura, porque también es probable que esas zonas agrícolas alrededor de estas fuentes hídricas también usan el agua que ellas mismas están contaminando. ¿Te parece, Ana, si tomamos un eh, bathroom break? Eh, sí, si quieren, podemos pasar un momentito. Chicos, ¿les parece? Nos volvemos a conectar en cinco minutos y si quieres puedes compartir tu screen si haces Google five minute timer te sale sí, ahí bueno. déjame pausarla voy a pausar la, la grabación ah no resume share <laughs> stop share um, no quiero stop sí dale vayan y yo le pongo el timer no hay problema perfecto en five minutes nos vemos recording listo bienvenidos al club de ciencia después del descanso de pipí Vamos aquí directamente a la presentación. Grande esto. Vamos a ponerla en. Listo. No sé por qué se corrió para atrás. Ah, leí mis notas. Los, los adultos desarrollamos enzimas que que nos ayudan a convertir la hemoglobina y repararla pero los bebés todavía no la tienen no han desarrollado eso eso se desarrolla más adelante bueno, estamos aquí yo les contaba que la autodidacta es una es, es, es una cosa muy eh, preocupante y que altera mucho el medio donde sucede pero pero que tengo que dar la admisión a un estudiante, listo pero la autroficación no es enteramente un, un producto de actividades antropocéntricas únicamente, porque también es un proceso geológico natural. Y ustedes saben que el planeta tiene muchísimos millones de años y es un planeta dinámico donde hay una cantidad de cambios constantes en, en toda parte. Nosotros vemos una, el mundo con una inmediatez muy corta porque nuestra vida es tan solo de unas cuantas décadas, pero en la magnitud del planeta las cosas son todos los procesos, hay procesos que son muy lentos, muy largos, que, que quizás nosotros no vemos inmediatamente porque estamos dentro de esa ventana pequeña del tiempo. Y bueno. Esto es para decir que los procesos geológicos típicamente consumen muchísimo tiempo y en esas la eutroficación es uno de esos procesos naturales que, que ocurren en, en nuestro planeta. Sí, a veces está fomentada por las actividades antropocéntricas, pero también es un proceso natural. Entonces, aquí les muestro una foto de, de la transformación de una zona lacustre de, de su, esto es un, un pantano en el estado de Nueva York que en la foto de la izquierda estaba en un estadio avanzado de eutroficación. ya esa zona muerta ya esa zona muerta se había eh, generado y, y poco a poco se empieza a simplemente a acumular materia orgánica de lo que va quedando de lo que va entrando por eh, la superficie y poco a poco eso se, esa materia orgánica se comprime y se transforma en, en barro y ese barro poco a poco nuevamente se va acumulando, se transforma en tierra y eventualmente más adelante lo que antes era un pantano a, a, al principio quizás era un, un, un laguito después era un pantano y después se convierte en una zona terrestre o en un humedal, depende del estadio de desarrollo. Pero lo que voy es que eh, no necesariamente este es un proceso eh, que no es natural y es, es malévolo, y saben, como no sé, como en las películas de terror, sino que también es un proceso natural y, y siendo justos, es algo que también pasa en nuestro planeta sin el aporte de los humanos. ¿Cómo podría haber eutroficación natural? Bueno, podría haber, digamos, eh, de pronto el, el río se seca y, y queda muy poca agua y, y se empieza a consumir todo el oxígeno que, que hay en, en esa zona porque ya no hay agua fresca que trae nada más. O puede haber efectos climáticos catastróficos. Digamos, supongo, podría haber, no sé, estoy hipotetizando un, un incendio, por ejemplo, forestal enorme. Que... ¿Tenemos? Perdón, ten tenemos una pregunta de, Carol de Caroline. Adelante. Um, hola, hola. Este... Ah, no, no. Es, me parece, la verdad, muy interesante eso de cómo que un lago se convierte a suelo. No sabía. Y mi pregunta era, o sea, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo pasar para que de un lago se, vuele, se vuelva este sueño con eso de la eutroficación? No sé exactamente. Muchos años, supongo. En, no sé. en, el, en el caso de esta... No tengo aquí, no, no, no especifica aquí cuánto tiempo sería. Yo creo que toma bastante tiempo. O sea, eso no va a ser de un día para el otro. Quizás tampoco el año para otro. Yo diría que pronto... ¿Puedo dar un comentario, Ana? Porque claro. eh, lo acabo de buscar, pero dice que es como de comienzo a fin, o sea, del lago hasta terrestre es entre cientos y miles de años. Entonces, es seguro que ya estaba, como lo ves, no era un lago lago lleno de agua, entonces estaba ya en la parte final del proceso. Sí, sí, eh, dice que está en estadio avanzado. Entonces, yo creo que también depende de la magnitud de, de, del, del espacio. No, es, qué pena es que la cámara está acá, pero tú está allí. Eh, si es una zona muy pequeña, por ejemplo, yo tengo una amiga eh, en cuya casa sus papás han construido un. un eh, tienen como, como uno de esos. Eh, ¿Cómo se llama? Es como una fuente pequeña, es chiquita, es como el tamaño de mi escritorio. Y ahí tienen unos pececitos koi, pero se les murieron los pececitos koi y después eso naturalmente se empezó a tapar. Se secó, se empezó a tapar y después ya ya era parte más del jardín, ya no era un pocito. Eso yo creo que les tomó unos cuantos añitos nomás, pero también es porque era ese po pocito era apenas como como el tamaño de mi escritorio. Pero digamos, esa foto, pues desafortunadamente no tenemos una escala. Podría buscar el estudio que reportó esto para ver qué tan grande es. Pero yo diría que son procesos muy demorados. Los procesos geológicos típicamente son muy demorados. Eh, incluso algo rápido como, digamos, la erupción de un volcán, para que pase de la erupción de un volcán a la creación de una isla, igual pasan muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Entonces, son procesos muy lentos. No, no los ¿Qué? vemos en, en nuestra vida. Muy buena pregunta, Carolyn. Gracias. Bueno, ¿dónde iba? Bueno, ya nos quedan dos puntos más. El siguiente es el punto de la fuente, las fuentes de los nutrientes. Entonces, sabemos que parte de las fuentes de estos nutrientes son los fertilizantes que les comentaba. El problema es que... Eh, la, los granjeros, ellos invierten en los fertilizantes porque saben que les van a producir cultivos eh, que dan más, eh, más productos, que son más, más productivos. Y eso tiene repercusiones económicas porque les conviene producir más, más producto y, y, y ganar más dinero. De manera que no hay un incentivo para conservar esto. Hay, hay, hay lugares en que hay regulaciones locales o municipales o, o de, depende del área territorial que se maneja para tratar de, de pelear esto y para darle a la gente otros intens, incentivos. Um, pero tiende a ser poco común y finalmente tiende a ser más algo de libre albedrío del granjero particular. Eh, aunque vamos a hablar un poquito de legislación en un momento. Eh, les comentaba que los fertilizantes se escapan de estos campos agrícolas, pero no es el único lugar. O sea, si ustedes juegan golf, yo no juego golf, pero hay una cancha de golf cerca donde vivo. Y cuando vivía en Florida también había canchas de golf allí, cerca de donde yo vivía. Estas canchas siempre están impecables, siempre son perfectas. Y una de las ra razones por las que son perfectas, que es para el propósito de jugar con la cancha que está bien y que no interfieran la pelotica, es que requieren mucho mantenimiento y en parte consumen muchos fertilizantes también para mantener los pastos en, en cierto estado de, de, de producción constante en el que tú puedes jugar el, el juego. Eh, y también, como les comentaba, esos jardines perfectos que, que son tan abundantes aquí donde yo vivo, incluso aquí donde yo vivo, es raro porque si una casa permite que su jardín crezca silvestremente, está súper mal visto. E incluso, incluso la, el barrio te puede demandar porque tú dejaste que tu jardín crezca silvestremente. Porque ellos quieren que todos los jardines sean perfectos. Y mucha gente invierte en fertilizantes para mantener esos jardines perfectos. En el lugar de, digamos, usar desechos orgánicos que ya hay en su jardín. Por ejemplo, cuando en el otoño las hojas de los árboles se caen aquí. La, en el lugar de agruparlas y dejar que se descompongan, digamos, en una esquina de tu jardín y después usar ese abono para abonar tu jardín nuevamente y hacer el, el ciclo local, la gente tira esas hojas a la basura, se van al vertedero de basuras y compran fertilizantes industriales. Y lo veo yo todos los años acá. Wow. Pero un vale. pequeño un comentario en, en términos de eh, estos, las, los campos de golf que comenta Ana María. Es una locura, no solo con los fertilizantes, sino la cantidad de agua que consumen las canchas de golf. Y para darles un ejemplo, en promedio una cancha de golf aquí en Estados Unidos consume como unos mil galones de agua por día, pero hay en lugares desiertos, que un desierto se define porque hay escasez de agua. Hay lugares desiertos donde la gente decide que es una buena idea poner una cancha de golf y consumes un millón de galones al día de claro, agua. Es mucho más diferente. Mucho más difícil mantener el suelo hidratado para que los pastos estén bien, entonces tienen que gastar más agua. Y saben también eso dónde pasa? Con los cultivos de almendras en California. La almendra crece súper bien en California. Pero es un árbol que requiere muchísima, muchísima, muchísima agua. Y, y entonces el problema es que California es un estado que tiende a ser muy seco y en los últimos años ha habido unos incendios horribles. El año pasado, tengo unos amigos que vienen allí y el año pasado, cuando hubo un incendio gigantesco, a unos amigos les tocó evacuar. Otros no podían salir de su casa porque el aire es, era horrible, no se podía respirar. Y bueno, no hay agua. Pero aún así, hay grandes compañías agrícolas que tienen cultivos de almendra y los mantienen bien hidratados porque eh, han, desvían el agua para, para estos cultivos. Es, es, eh, y, y esto está en las noticias. O sea, a mí, yo tengo una forma de vivir muy, trato de ser muy científica en cómo navego mi vida y no soy amiga de las teorías de conspiraciones, para nada. Pero esto es algo que por eso les digo que está documentado en las noticias y incluso ha, ha inspirado oh, eh, temas de, de, de series y cosas de esas. Pero, pero es cierto, es muy cierto que las almendras consumen muchísima agua. Y bueno, es un ejemplo de otro, otro producto que los humanos deseamos y que desviamos el agua para suplir esa necesidad de ese producto. Así como las canchas del golf que tienes. Toda la razón. Porque siempre las canchas de golf tienen que estar perfectas y tienen que estar perfectas todo el año. No hay una, un, una, una variación natural a lo largo del año. Como por ejemplo, no sé, estamos en invierno y, y, y en invierno pues ni modo, porque hay un metro de nieve, ¿no? Pero en el resto del año las mantienen impecables. Bueno, seguimos. Entonces, hay adiciones indirectas de nutrientes, pero también... Hay otras, otros tipos de, de adiciones de estos nutrientes a través de las aguas residuales. No todos los lugares en el mundo tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. eso este es un problema que, por ejemplo, hay aquí en, en Florida, los arrecifes de coral estaban súper afectados porque el agua, así como salía al inodoro, llegaba al mar. Y, eh, y eso llevaba pues una cantidad de... de de, de desechos eh, y de basura al océano increíbles. Entonces, creo que en los últimos años ha habido el, el plan de, de construir una gran planta de tratamiento para los calles de Florida. Eh, entonces, no todos los lugares tienen plantas de tratamiento. Hay otros que sí las tienen, hay cosas que se pueden, eh, se, se, hay, hay, hay materia que se puede reciclar se puede sacar se, hay otra materia que se puede eh, descomponer por ejemplo yo les contaba en el artículo ese que les mandé de de Pensilvania en el reporte que leí decía que en el estado de Pensilvania los plásticos son la basura más común y que las aguas de tratamiento acá en el estado de Pensilvania el ítem número uno que sacan de la basura es de que está en el agua es plástico y eso me pareció muy impresionante. Y Mica eh, decía ahorita que, el, que, que ella conoce un estudio en que llegan grandes cantidades de hormonas de desecho humano al, al agua. Esas hormonas no las descomponen en las aguas residuales, no tienen sistemas para descomponerlas y llegan después a. La fauna acuática. Entonces, las aguas, las plantas de tratamiento residuales, eh, digamos que son como una red de protección, pero es una red que es permeable y hay, hay desechos que, que llegan finalmente a, a los recursos hídricos finales, ¿no? Al mar o al lago o a lo que sea. Y bueno, típicamente son súper ricas en nutrientes porque acumulan. Desechos de, de, de ciudades enteras, de regiones enteras, o como yo les contaba la semana pasada, el río Magdalena en Colombia desembo desemboca en el Caribe colombiano y trae basura de todo el país. Entonces, bueno, hay un montón, montón de exceso de nutrientes allí también. Eh, también hay adición indirecta a las haciendas pecuarias. Como les comentaba, no solamente son los campos de soya o de maíz o de papa o lo que sea, pero también son eh, haciendas pecuarias en que las vacas, los cerdos, los pollos, los animales que la gente mantiene para, para mantener esas industrias del consumo de proteína animal. También generan enormes cantidades de, de residuos con exceso de nutrientes. Hay un artículo, eh, hay, bueno, hay muchos artículos, pero hay uno que, que me viene a la cabeza de una granja pesquera en Israel, en el mar de Eilat, en que ellos estaban, había una industria en que estaba cultivando, creo que era trucha, pero quizás no estoy. Quizás no era trucha, pero era un pez cultivable. Y lo tenían, lo tenían a los animales en unas cajas sumergidas. Y en este estudio hicieron un, una comparación ambiental de los niveles de nutrientes inmediatamente al lado de las cajas de, donde tenían a los animales cautivos y en los arrecifes. Eh, locales de esa región y ellos encontraron que la granja había eutroficado la zona y que los arrecifes de coral estaban en, en mala salud por, por esta eutroficación entonces bueno si quieren por ahí les puedo mandar el artículo no es muy reciente es por ahí como del 2013 o algo así eh, pero a lo que hoy es que eh, las haciendas pecuarias también tienen estos depósitos de, de, de nutrientes, ¿no? Que, que le llegan a, a nuestras últimas fuentes hídricas. Esta gráfica ilustra uno de esos ejemplos. Esta zona, esto es en el, en el río Mississippi. Eh, tomaron eh, una una zona de 100 metros por 100 metros y, y tomaron mediciones, están haciendo comparaciones de zonas de 100 metros por 100 metros para comparar cuánto nutriente hay en, en estos cultivos, ¿no? en estas comparaciones. Entonces encontraron que en zonas urbanas pues, había un porcentaje relativamente pequeño de nitrógeno y fósfero, fósforo que en, los, en las plantaciones de... Eh, de maíz y de soya eh, había cantidades altas de fósforo también muy variables eh, altísimas super altas super altas de nitrógeno esto debe ser por los fertilizantes que usan con la alfalfa menos no sé por qué con el trigo menos otros cultivos menos eh, con los bosques naturales y miren cómo se compara un bosque natural? Con, con una área de pastoreo de ganado. Miren cómo se compara un bosque natural con un cultivo de maíz. Eh, shrublands, shrublands son zonas de, de sotobosque. Y bueno, eh, sin duda hay, hay, hay industrias que, que son más... Eh, más responsables que otras del exceso de nutrientes. Tenemos un comentario eh, de Sharon que dice que en zonas de Xochimilco, en México, que viven al lado del canal, no hay drenaje y solo tienen fosas y en peores casos desechan directo al canal. Que es una triste realidad en muchos de nuestros países. Uf. Sí, sí. Mira, y el tema del agua es es algo que yo Mira, yo estaba en lugares en Colombia también en que hay escasez de agua, y, y hay también lugares en Colombia donde no hay alcantarillado, que la gente vive. No es, yo nunca he estado en Chochimilco, pero, pero entiendo que son comunidades que viven suspendidas sobre eh, estructuras que están sobre el agua, ¿verdad? Y en Colombia, en la costa pacífica, que es una costa de, típicamente muy, muy, muy pobre, eh, con muy poca inversión gubernamental, eh, también hay comunidades que viven así y ellos tiran el desecho así, tal cual salió, ahí va, al agua. Y, y es, 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 es desafortunado, pero es algo que pasa. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar de cómo manejamos estos problemas. Porque, digamos, con el tema de tirar los desechos así tal cual, no solamente son los nutrientes, pero también hay otras cosas. Digamos, del desecho humano, la gente se puede enfermar de salmonella, de escherichia coli, de un montón de, de otros patógenos que, que, que podemos transmitir a través de materia fecal y demás. Entonces, bueno, sí, idealmente debería haber plantas de tratamiento adecuado en muchísimas partes y es un área de investigación muy chévere. Creo que es más relevante de la ingeniería, pero si te interesa, podrías tener una super carrera en eso, porque tiene que haber un, un mercado laboral muy, muy interesante por mejorar esto, porque es un problema que está en todo el mundo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora, ya hablamos del problema, ahora vamos a hablar de la solución. Así no tienen que salir tristes de la clase de hoy. Manejo ambiental es posible. Podemos hacer muchas cosas. Y aquí en este momento quería, vamos a interrumpir un momentito. Listo. Ya conversamos un ratico. Me gustó mucho la conversación que tuvimos. Y ahora les voy a contar un poco del caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una reglamentación que es bastante antigua que se ha generado en distintos pasos, que se llama el Clean Water Act, la CWA. Y en el Clean Water Act se establecen estándares de calidad de, del agua para el agua potable y para el agua eh, que, que se usa para las irrigaciones de los cultivos y demás. Con este tema ambiental hay controversia. La presidencia anterior no era muy amiga del medio ambiente <coughs> y ellos eh, tuvieron muchos intentos por tumbar leyes ambientales. No sé qué tanto impacto tuvo eso en el Clear Clearwater Act. Pero bueno, ahora la presidencia nueva está tratando de deshacer lo que hizo la anterior y ojalá esto se mate. Total. Que el objetivo del Clean Water Act es asegurar que las fuentes hídricas de la nación están en buen estado, ya sea restaurándolas o manteniendo las que están adecuadamente eh, en, en, en adecuadas eh, eh, condiciones. El Clean Water Act obliga a todos los estados. A, a tener unos listados en que ellos reportan cuáles son los rec recursos hídricos que, que tienen y en ese listado los priorizan a unos de acuerdo a, 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 a si están amenazados o si están dañados y requieren mantenimiento y una eh, ¿Cómo es la palabra que quiero? Una intervención. Entonces, si ustedes entran a Google y ahorita podemos hacer una revisión rápida, buscan eh, 303D y cualquier estado de Estados Unidos pueden en teoría conseguir la lista de los recursos hídricos que en ese estado están y en, en cuál es el, la... El statu quo de, ese, de, de la calidad de ese recurso hídrico. Estos, eh, el, el Clear Water Act obliga a todos los estados a mantener estas listas, pero no solamente a, report, a reportarlas una vez y si ya muérete y ya se te olvidó, sino que la tienen que actualizar cada dos años y en años pares. Entonces, ahora vamos a hacer. Eh, ya con esto terminamos.